cumbre de negocios verdes. Verde. Es el camino que los negocios y las ciudades deben seguir si quieren sobrevivir. Ahora viene la gran época de los negocios de eficiencia energética. Si te fijas, el precio de los combustibles está subiendo, el precio de la electricidad es alto, entonces cualquier cosa que le ayude a ahorrar una y la otra y que pueda dar buen financiamiento, sobre todo si la inversión se recupera en 5 años, 6, va a ganar. Para vivienda, lo mismo. Muchas ecotecnologías que se pueden incorporar a la vivienda se van a recuperar en un plazo de 10 años. Durante la cumbre de negocios verdes, especialistas del ámbito público y privado coincidieron en que el crecimiento de las ciudades no puede detenerse, pero solo en la medida en que sea verde, será sostenible. Pues crecimiento verde es un crecimiento que es limpio, que no está contaminando las aguas o los suelos, que es eficiente desde el punto de vista tecnológico, es decir, que utiliza tecnologías apropiadas y que utilizan los recursos de la mejor manera posible. Es crecimiento que es resiliente a los cambios y a los riesgos con respecto a los desastres naturales de hoy y de mañana. Y es un crecimiento que es incluyente, que beneficia de manera igual a las personas. Según expertos, si las ciudades giran timones hacia el crecimiento verde, los negocios, lógicamente, deberían hacerlo también. Un negocio verde es un negocio que puede aprovechar ya sea el interés de la gente por el medio ambiente, en ofrecerle un producto o servicio que no había antes y que ahora, sí, por alguna tecnología nueva, focos eficientes, café orgánico, cualquier dimensión de lo verde. Pero también se trata de que las cosas que son un problema ambiental, objetivo y grande que están allá, que aunque no tenga la etiqueta verde, esté ayudando a resolverlos. Desde la administración pública, de acuerdo con especialistas, el mayor reto es detener la expansión territorial de las ciudades. Es muy costoso para la gente movilizarse en el transporte cuando vive muy lejos de la ciudad. Es costoso, crea más emisiones y no produce una buena calidad de vida. El crecimiento de las ciudades, sobre todo en el caso de México, debería estar muy centrado en tratar de hacer ciudades más compactas, no tan dispersas como son en este momento, en donde se utilicen muchísimo más los sistemas de transporte masivo y también otros sistemas alternativos de transporte como caminar, bicicleta. Marco Dueñas, Foro TV.